El día de hoy vamos a hacer el trámite para obtener la constancia a través de la página del SAT. Para estos efectos, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de inicio del SAT en la dirección electrónica sat.gov.mx. Y en el banner vas a encontrar en una de las primeras opciones la impresión de la constancia de situación fiscal. Entramos al apartado de constancia de situación fiscal. Nos vamos a ir a la parte final de la página y le vamos a dar la opción de ejecutar en línea. En esta ocasión vamos a hacer el acceso a través de contraseña. Nos va a pedir nuestro RFC con homoclave, la contraseña que debimos de haber dado de alta anteriormente ante el SAT. Y le damos enviar. Aquí no le vamos a seleccionar nada dentro de los combos y nos vamos a ir directamente a generar constancia. Entonces aquí, como vemos, en una ventana emergente ya nos está desplegando la constancia de situación fiscal con la fecha y lugar de emisión correspondiente al día en que se tramitó esta constancia. Le sugerimos validar los datos del contribuyente que estén correctos, el RFC, la CURP, nombres y apellidos, así como los datos del domicilio registrado, incluyendo código postal.